Alex el Zurdo, malagueño, cantante, guitarrista, productor, articulista, poeta y sobre todo, como te gusta a ti presentarte, vividor, ¿no? Vividor, en el buen sentido y en el malo, ya en el bueno. Pero sí, la vida me da para muchas cosas. La verdad que sí, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero soy un culillo de mal asiento, la verdad. Estar siempre para arriba y para abajo, tenía la suerte de tener mucho tiempo, como me dedico solamente a esto, pues podía ir para Madrid, podía bajar con la suerte de conocer a Candy Caramelo, que ha sido el productor de los dos discos,
Y el hecho ya de, pues, de conocer a la gente donde mejor se conoce, que no es en un estudio, sino en un bar y hablando, y oye, que me gusta tu proyecto. Y tener la suerte pues, de tocar con Ariel Roth, con Rubén Pozo, y de ser, más que de eso de tocar, de ser amigos, ¿no? Y conocidos, y de hablarnos y de seguir tu carrera y preguntarte, ¿no? Pues has pasado por muchas bandas, has pasado por distintos proyectos, y ahora estamos en un punto importante en tu carrera, en tu trayectoria, y decides montar tu proyecto personal, y llamarlo por fin, ¿no? Alex el Zurdo y su banda. Sí, sí. La novedad de todo esto, después del disco de Acto de Fe, es el próximo, que es Prueba de Vida, pero intentar ya ir acompañado con banda, con una banda fija, por desgracia, que son estos niños maravillosos, que los quiero mucho, e intentar mantenerlo y hacer un poquito de piña e intentar volver a lo que había antes, ¿no? O sea, los conjuntos, que decía mi madre, ¿no? De hacer un conjunto, que es mejor se puede llamar, ¿no? Porque es la vida, es la carretera, el tocar y la amistad, que es lo importante. De los idiotas, que un perjuicio es ahogarse contemplando el mar, que más universal que el amor siempre fue la derrota. Y por encima de todo está la complicidad. El peor vicio es ser adicto al todo vale. Lo malo no es volverse loco, volverse gris. Perdemos la esperanza antes que la clase, por eso cuido de ti. Cuido de ti. No te fíes de los muchachos que te quiero fácil. Te necesito, siempre suena a te perdí. En asuntos de amor, el corazón no miente, pero late. Las heridas son señales para no insistir. El peor vicio es ser adicto al todo vale. Lo malo no es volverse loco, es volverse gris. Perdemos la esperanza antes que la clase, por eso pido de ti. Nosotros estamos encantados hoy con la participación aquí de nuestra amiga Chaco y que en esta colaboración femenina que pedimos a todas las bandas, reconocerte desde luego tu absoluta disponibilidad a compartir esta música tan maravillosa que hace. He flipado en colores porque la canción está en un tono bastante grave para mí, como estoy yo grave del pecho,
Y ella se la ha llevado donde la da la gana y la ha puesto en otro lado muy alto. Que ya la tendremos que cantar así, me tendré ya que tomar propóleo para poder cantar. Es maravillosa y una clase y una voz maravillosa. Yo, fantásticamente. Sí. ¿Qué tiene? Bueno, sí, es verdad que no nos conocíamos y lo que se suele decir hoy en día, no éramos amigos en Facebook. Y ahora mismo que, como él dice, estamos deseosos, estamos que somos un volcán, pues para mí es un placer. Y fíjate lo que me he encontrado. Me he encontrado una pedazo de banda increíble, yo ya soy seguidora total. Yo llevo muchísimos años ya aquí, como se suele decir, en la brecha. Pero ahora lo más reciente o lo que también la pandemia ha dejado en pie, pues antes de que viniese la pandemia estaba girando con Un Funquillo, de hecho acabábamos de sacar disco nuevo, estábamos ya cerrando giras, todo súper bien. Y bueno, también tengo mi banda de blues con mi brother Carlos, Kid Carlos Band, lo digo muy mal, espera, Kid Carlos Band. Y después, pues bueno, tengo la suerte de formar parte de una bandita que hemos montado con mucho cariño, Abby Fernández y Maite Herrera, mi Swamp, y hacemos folk, americana, rosureño y un rollete así. Y bueno, no sé, más cosas, por supuesto, coros aquí, coros allá y todo lo que pueda hacer, yo, bienvenido. Es pura magia, porque es que no lo hemos ensayado, ni nos hemos juntado, ni y lo profesional que es que... Me ha dicho Zurdo que la había llevado muy bien, a lo que quiera. Yo sabía perfectamente que íbamos a llegar aquí, pero ha sido impactante, ha sido muy bonito, muy bonito. Después de habernos dejado, yo por ti y tú por mí, el sentimiento dorado resultó ser un pasado siempre teñido de gris. Aunque tuve buena esgrima para defender mi esquina a golpes de honestidad, salvados por la campana, ni yo pierdo ni tú ganas si te digo la verdad. Ahora que en cada maleta que el recibidor recibe, amontonando el rencor, solo me queda un mensaje que me grita o envía el rock and roll. Si no lo digo, te miento. Por no sentir, es que me siento que te vayas, corazón. ¡Gracias!
vayas, corazón. Una TV y la guitarra forma parte de ti. Eso sí, ¿verdad? Porque es que es mi vida. A mí es que la guitarra me ha salvado la vida, te lo digo de corazón. Porque en el momento que tú estás perdido, las crisis, las cosas hasta que ha habido, los desenamoramientos, la ruina de la vida, siempre está la guitarra ahí. Y yo me pegaba horas muertas con la guitarra. Y era zurdo, como te digo, y nadie me quería dar clase de chico, y yo una guitarra allí colgando un arcayate y no la podía... Esto como es. Y me puse con 16 años y antes de que terminara ese año ya estaba tocando. ¿Y el hecho de ser zurdo, crees que ha influido en tu forma de tocar? Y no sé, ¿la configuras de una manera distinta? ¿Tienes bueno, que cambiarle al la cuerda? Bueno, al principio pasas muchas fatigas porque no hay guitarras para zurdos. Vas a los locales, ves a los amigos tocar, uno también tampoco tiene dinero para comprarse una guitarra. Pero yo lo agradezco ahora ser zurdo, porque si no tendría la casa llena de guitarras. Y como tú verás, la vena gitana se ve en la guitarra, el brillo y el oro que se vea de lejos. En la guitarra y en el anillaco. Este no lo tiene loquillo, este es de verdad. ¿Eh? Ahora con la pandemia, toda esta fuerza que tú tienes y esta energía desbordante, has tenido que frenarte en seco. Bueno, ¿no? Tú me llamaste y decías, pero bueno, ¿qué te pasa? Que eres Chernobyl. Pues la única manera de agarrarte a algo para no hundirte. Porque lo mismo que yo, tú me ves a mí así, si me vienen malas las cartas y se me nubla, después es muy, muy difícil levantarse. Ya me ha pasado un par de veces en la vida y ya no me pasa más. La pandemia, pues me río de la pandemia. Me río, me refiero al caso de tu trabajo, ¿no? De no poder trabajar. Así que somos músicos. Es decir, ya estamos acostumbrados a que se caigan giras, a que se caigan conciertos, a pasar fatiga de verdad. ¿Cómo trata Málaga a sus músicos? Y en esta recuperación que tenemos todos que hacer y que poner a arrimar el hombro, no sé cómo os está tratando. Mal, muy mal, porque ellos, por desgracia, ahora está Starlight, todas estas cosas, ellos, el Oropel y este rollo, subvenciones, lo que haga falta. Pero ahora, con lo fácil que sería, Málaga, que tiene horas y horas de sol y turismo, por lo menos interno español, pueden venir, de montar tinglados en todas partes, hay un montón de empresas paradas de sonido, montar un montón de tinglados por todas partes. Y el otro día hice una lista de grupos malagueños, no de versiones, sino de temas propios, con discos profesionales ya, y salían más de 100 y pico de bandas de todos los estilos. Entonces, por 4 habas, que eso son 4 habas, se puede dar de comer a los músicos todo el verano entero y no hay ningún problema, y no cuesta un duro, un enchufe y un alta y sus 150 euros cada músico, por ejemplo, y venga a tocar. Que a lo mejor se traen a Romeo Santos y se han gastado ya el presupuesto del año entero. Es muy complicado. Entonces, la música, a todo el mundo le gusta la música, pero la música no la hacen los gnomos, la hacen personas que van al mercado, que comen, que viven, y eso es que hay que tener muy en cuenta la cultura. Llamada perdida, cuando antes íntimo. Mi luz siempre está prendida, aunque no oiga tu voz. Solo tu respiración será una prueba de vida. Solo tu respiración será una prueba de vida. Es correspondida, la planta es intermitente, sellada con tu saliva, no hace falta que la abra. Aunque no ponga palabra, sé que es tu prueba de vida. Aunque no ponga palabra, sé que es tu prueba de vida. Los años de descontrol, mentiras del rock and roll, y aunque mala herida, te entregué mi corazón como una prueba de vida.
vida los años de descontrol. Mentiras del rock and roll y aunque me da herida, entregué mi corazón como una prueba de vida. Solo queda esta canción como una prueba de vida. Al final lo local es lo universal. Es decir, yo lo que controlo es lo que yo he vivido en mi casa o con ellos tocando desde más jovencito. Y yo, como me verá, me gusta mucho la cocina, como si tan grande, y estaba todo el día metido en la cocina de mi madre. Y mi madre pues ponía Bambino, Antonio Machín, Juanita Reina, y todos esos palos los tengo en el coco y lo controlo, lo sé qué acordes son y sé cómo van. Mi madre, por cierto, gitana también, le gusta mucho el flamenco, a mí me encanta Bambino, yo mataría por poder cantar mejor todavía eso. Y una Candy Caramelo me decía, tío, hay que encontrar tu voz en español, porque te escondes detrás de la guitarra, no hay una personalidad ahí, tú cantas. Y una vez en el estudio grabando, él se fue para arriba, estábamos grabando un compromiso, y yo la canté por Bambino, sin firmar un documento, y dice eso, estaba arriba, se me está engañando, entonces tú cantas muy bien, pues eso, explótalo. E hicimos ese tema por ahí. Y la música yo pienso que es un disfrute. Yo personalmente me costaría mucho trabajo tocar solamente un palo, porque como tengo tanta curiosidad, me gusta el country, me gusta esto, me gustan los boleros. Y nadie, no tenemos presión de discográfica, ni tenemos presión de nadie, vamos a hacer lo que nos dé la gana y lo vamos a disfrutar después en el escenario. A mí lo que más me gusta es escribir. A mí lo que yo más disfruto y lo que más empeño le pongo es en las letras. Lo que pasa es que la guitarra, el Instagram, lo otro, el guitarrista, a mí lo que más me gusta es escribir. De es hecho, lo que más me encanta. Tienes un libro de poemas, ¿no? Claro, que de colgar cosas en Facebook, en Instagram y tal, y una editorial, Caprica en este caso, me preguntó, oye, disculpa, ¿tú tienes más cosas de estas? Digo, tengo un cajón ahí de ruina negra, cogerla vosotros y hacer lo que queráis. Y sacaron un libro, 12 certezas, se llama, que fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Málaga. Y nos quedamos todos un poco como, bueno, pues ya está, ya tengo otra cosa más. Pero yo le doy mucha importancia a eso. Entonces, si le da importancia a las letras, tiene que darle importancia a cómo la proyecta para la gente. Suerte de grita al general, buen viaje. Susurra al sepulturero, la prostituta maldice los te quiero. El sicario espera que lo está. La señora azota al concejal, un disparo ha desplomado al usurero. El profeta vende parcelas en el cielo. El taxista se destina a un portal. El suicida vomita en la cornisa. La muerte ensaya su sonrisa. La pelea no para de llorar. Y a cada Dios le llega su Viernes Santo. A cada diva se le incendia su palau. A cada anhelo le llega su desencanto, y es toda la verdad. Por la misma razón que se enamora, por la misma razón que me abandona. Soy el preso y el fiscal, voy a decirte sin dudar toda la verdad.
viuda vuelve a envenenar en la bolsa. Se excita algún banquero. Todos son problemas de dinero. Poco queda que no se pueda comprar. La esperanza es un tarro de pastillas. El boleto un juego de cuchillas. El purgatorio, la cama de hospital. Y a cada Dios le llega su Viernes Santo. A cada diva se le incendia su palau. A cada negro le llega su desencanto. Y es toda la verdad. Razón que se enamora. Por la misma razón que me abandona. Soy el preso y el fiscal. Voy a decirte sin dudar toda la verdad. Soy el preso y el fiscal. Voy a decirte sin dudar toda la A ver la versión que nos trae hoy el zurdo, ¿cómo vamos nosotros a rotular este tema? Porque has mezclado ahí, digo, ¿a quién le atribuimos el tema? Y preséntanos un poco cómo... Ese tipo de versión se la debemos a Candy Caramelo, porque en nuestros ratos libres de grabación, pues él está siempre haciendo sus discos, haciendo sus cosas, y tenía una versión de Alta Suciedad, ha sido el bajista de Calamaro toda la vida de Dios, y dirección musical y de tantos otros, es un histórico de la música de aquí, y lo hizo un funky, pero metió lo que es la ronda de blues, ¿no? Esta, y digo, pues esto cabe en todos lados. Y a mí me gustaba mucho Johnny Cash, esa canción de Folsom Prison Blues, pero el inglés mío es el inglés de Maxi, pero mojón coñá. Entonces, vamos a hacerla en español, pues vamos a meter la Alta Suciedad con el Folsom Prison Blues, con el country, con lo que te dé la gana y ya rabiar. Ya está su soniquete flamenco ahí. Eso es que siempre tiene que aparecer por ahí. Y porque no he cantado ya, porque si no me pedré ahí aquí. Pero eso que a mí, al menos se lo debemos esa versión bluesera, uh-huh, que yo ya la he trincado para llevarme al country, que se la dedico a él, por cierto, vaya, que lo quiero mucho. Agradeceros vosotros por el trato magnífico, a ella por el esfuerzo que ha hecho y por la magia que he dejado aquí, que abre ya más que la guitarra, y a mis niños de mi alma, Alfonso López, a Dani Cuenca y a Manuel Moles, que lleva conmigo casi más de 20 años los dos juntitos, que lo único que espero es que ojalá sigamos juntos, que es lo más complicado, y que salga mucho trabajito, y que aquí estamos preparados con el repertorio afilado para entrar a matar.
solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo, se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta sociedad. Alta sociedad, no se puede confiar en nadie más. Maradona bailando, ¿se habéis dado cuenta?